Adelante, ministro del MEI, Francisco. Gracias, señor presidente. Yo creo que si cerramos el 2023, el año pasado en diciembre, le cerramos diciendo a los costarricenses que se cerraba el 23 con al menos 23 buenas noticias económicas, yo creo que a este ritmo que vamos en el 24 vamos a tener muchas más que 24, porque llevamos muy pocos días y realmente las buenas noticias siguen llegando y seguirán llegando, gracias a Dios. En la primera diapositiva que queríamos compartir con los medios y con los costarricenses, se destaca que la Universidad de Costa Rica, su Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, dijo ahora el 4 de enero, destacó y resaltó y subrayó el buen comportamiento de la economía nacional en su último análisis. Y lo atribuyó a una mayor productividad de las empresas fuera de zona franca, ¿verdad? O sea, que son muchos sectores económicos los que están mostrando mejoras en productividad, y a un menor déficit fiscal, a propósito, por supuesto, del reconocimiento que internacionalmente se le hace al país y a Don Nogui por el manejo de las finanzas públicas. Pero además la Universidad de Costa Rica nos da otra buena noticia, ya no viendo para el retrovisor 2023, sino viendo 2024, y nos dice que la economía de Costa Rica va a crecer entre un 4.2 y un 4.8%. La última estimación del Banco Central para 2024 es 4.3, así que la UCR incluso fue ahorita, hace unos días, más allá en optimismo para la economía de Costa Rica en 2024. Pero que esto además le cae encima a un crecimiento de más del 5% que tuvimos el año que acaba de terminar. La siguiente. Además, es importante destacar un elemento más que dijo la UCR, su Instituto de Investigaciones Económicas, y es que destacó como especial y particularmente alto el crecimiento del consumo de los hogares costarricenses en el tercer trimestre del año pasado, de casi un 6%, 5.7%. O sea, está creciendo más incluso el consumo de los hogares, de las familias, de los costarricenses, que la economía como un todo. Y eso es muy buena noticia, porque entre más esto se dé, es que se está beneficiando un mayor número de costarricenses y de personas de ese crecimiento económico. La otra buena noticia que tenemos es un índice que publicó los últimos días de 2023 el Banco Central de Costa Rica, que se llama el Índice de Confianza del Agente Económico. Y básicamente ubica, según la consulta que le hace el Banco Central a una serie de analistas, posiblemente sí de los buenos, ojalá, ubican la confianza de la economía del país en su punto más alto en los últimos 11 años. Y recuerden que la confianza del consumidor está en su punto más alto de los últimos 13 años. O sea, todo va coincidiendo, todo va teniendo una consistencia. Y el sector privado, perdón que lo interrumpa, señor ministro, de acuerdo a UCAEP, el 70%, póngale, de las empresas piensan que la política económica del gobierno es altamente acertada, la apoyan. Así es. Todo calza. Todo calza. Y finalmente, queríamos también no dejar pasar el compartir con los costarricenses la información sobre el crecimiento en los precios de 2023. Entonces, veamos ahí la gráfica. Los resultados, como todos vimos, fueron dados a conocer el día lunes, antier, y la inflación 2023 cerró en menos 1,8%. Esto quiere decir que el nivel general de precios en diciembre de 2023 fue 1.8% menor que diciembre de 2022. O sea, se dio a lo largo de 2023 una caída en promedio de todo el índice. Pero esa caída, que es de menos 1,8%, también preparamos la gráfica, que es la que se está proyectando en este momento, solo la inflación del rubro de alimentos. Sí. Y en alimentos, la caída en los precios a lo largo de 2023 fue de menos 5,5%. O
sea, el rubro de alimentos le costaba a los costarricenses menos 5,5% menos que en diciembre de 2022. Y hay un dato que no tiene diapositiva, porque lo revisé después de que envié las diapositivas, que es, todavía poniendo la lupa más fina, y es, el INEGI estima el costo de la canasta básica alimentaria. Ya no son todos los alimentos, sino solo los que conforman la canasta básica alimentaria, o sea, los más básicos, que son infaltables en las mesas de los costarricenses. Y en esa, la caída fue, entre diciembre y diciembre, del costo de esa canasta, fue de menos 6,4%, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Obviamente, yo no puedo terminar no haciendo la invitación a los costarricenses, en su calidad de consumidores, que estén siempre pendientes de la información relevante que les proporciona y les seguirá proporcionando consistentemente este año el MEIC, para que sepan dónde incluso es más barato comprar, qué marcas, qué comercios, mediante el aplicativo móvil Mi Mejor Compra CR y sus actualizaciones. Y como una contribución especial, la semana entrante los vamos a convocar a los señores de los medios, y también lo publicaremos en redes, para contarle a los costarricenses también a dónde están más baratos, en qué comercios y de qué marcas, los uniformes, los cuadernos, los útiles, ahorita que están los padres de familia comprándoles esos implementos a sus niños y a sus muchachos para que vayan a la escuela y al colegio. Muy bien, don Francisco, lo felicito. Pongámosle encima todo esto que una de las revistas más famosas del mundo, Travel and Leisure, la que más suscripción tiene, gente que viaja, dice que Costa Rica es el mejor destino para el 2024. Aquí no está el ministro de Turismo. La gasolina este año amaneció mucho más barata. Tenemos muchas cosas. No es un país barato todavía, no. Pero están bajando los precios, mientras en el resto del mundo los precios han subido de una manera muy acelerada, y estas cosas llevan tiempo. Lo mismo con el desempleo. Hay que ser agradecido con Dios, y yo en eso no escatimo. Lo felicito, ministro. Muchas gracias. Gracias, presidente.